Salvar vidas es la principal razón de ser de ambas instituciones, y es por eso que Guardacostas y la Cruz Roja hicieron su mejor esfuerzo para salvar la vida a un pescador. Esto tras recibir el llamado de auxilio por parte de la embarcación pesquera Emily G. De inmediato, la estación de Guardacostas de Golfito despachó una lancha en la que también iban a bordo paramédicos de la benemérita Cruz Roja. La emergencia médica se presentó cuando la lancha Emily G. se encontraba a más de 14 millas náuticas de Golfito, cerca de la entrada a Golfo Dulce en el Pacífico Sur de nuestro país. El paciente fue identificado como Gary Chamorro Chávez, quien era precisamente el capitán de la mencionada embarcación. Es por esto que los oficiales del guardacostas, apenas se encontraron con la nave, rápidamente transportaron a su capitán hasta la embarcación policial. Inmediatamente, los paramédicos de la Cruz Roja y el personal del guardacostas se encargaron de estabilizar al paciente, al cual trasladaron hasta el hospital de Golfito. Una vez que tocaron puerto, los socorristas llevaron al capitán del barco pesquero hasta el centro médico, donde fue atendido de emergencia.